Congreso tiene el interés que otros congresos no tienen. Es un congreso multidisciplinario donde se reúnen en un mismo sitio diferentes especialidades, y eso lo hace interesante porque podemos interactuar, pues como es la medicina actual, ¿no? Poder compartir las experiencias de uno con los de otro y con especialidades diferentes. Inmersos en los trabajos del sexto Congreso Salud Sin Fronteras, nuestro evento académico más importante, tengo el honor de presentar a ustedes al candidato electo por un selecto comité de la Academia Nacional de Medicina como ganador del Premio Ángeles 2010, el doctor José Luis Ramírez Arias. Si el premio tiene la finalidad de impulsar el desarrollo de la medicina mexicana, depositarlo en la persona del doctor Ramírez Arias nos parece un acierto, y no solo porque se trata de una fina persona y de un distinguido académico cuya labor profesional, lo mismo se da en el campo de la educación médica como en el terreno de la práctica de la medicina. Agradecer un reconocimiento es un asunto delicado, debido a que ya el aceptarlo podría interpretarse como un acto de arrogancia. Puedo asegurar a ustedes que al ser informado, ser recipiendario del Premio Ángeles Academia Nacional de Medicina, de inmediato pensé en mi institución, el Hospital Ángeles del Pedregal. Por ello, este premio quisiera considerarlo como institucional, como un reconocimiento a las tareas y esfuerzos de mis compañeros y amigos del hospital, quienes además me han aceptado como radiólogo, como jefe de la División de Educación Médica, como director médico y en especial como amigo. He transitado en la vida, junto con Laura, por muchos años, 40 para ser exactos. Hemos tenido, como todos los matrimonios, maravillosas experiencias, desencantos, momentos tristes y muchas alegrías. De estas, las más importantes han sido la educación y formación de José Luis y Laura Gabriela, e integrando en su momento a sus cónyuges, Gustavo y María Eugenia. Y ahora todos disfrutamos a los tres mosqueteros y a la princesa, Gus, Diego, Andrés y Pamela, que no vino porque está dormida. Me llamó mucho la atención que todos ellos sienten como suyo el Premio Ángeles Academia Nacional de Medicina. Y debo reconocer que tienen toda la razón en pensar así. Sin ellos no lo hubiera logrado. Muchas gracias. Esperamos que el esfuerzo y el tiempo invertido contribuyan en la superación personal y en el mayor beneficio a nuestros pacientes. En nombre del Grupo Ángeles Servicios de Salud, doy por inaugurado este congreso y les doy a ustedes la más cordial bienvenida al mismo. Muchas gracias. Felicidades por estar aquí. Aprovechen todo lo que puedan aprender este congreso
y honestidad, trabajo y compromiso. A seguir, muchachos, que han hecho una labor invaluable. Muchas gracias. Bueno, creo que es un evento muy importante porque permite precisamente incidir en el tema de la mejor capacitación del personal de enfermería y médico también, para que el servicio del Grupo Ángeles pueda brindarse con la mayor calidad que está demandando la sociedad mexicana. Mis felicitaciones para todos los hospitales, porque pues ahora sí que cada hospital y con módulos y todo interesantes, que como que te peleas que no sabes a cuál meterte, porque a veces sí, uno es bueno, el otro también, y pero muy bien, excelente. Ah, yo creo que muy bueno, ¿no? Porque obviamente se entera, o más bien va viendo uno de ciertas cosas que hacen nuestros otros colegas, o nuestros colegas en otras áreas, en otros hospitales, en otras ciudades, ¿no? Yo creo que eso sirve también para unificar un poquito los criterios dentro del mismo grupo. A nombre de las autoridades del Grupo Ángeles, declaro clausurado este sexto congreso del Grupo Ángeles Salud Sin Fronteras. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes.